Viendo a la luz más y más detalles de lo ocurrido. No solo hubo mentiras, está comprobado además y se ha visto el grosero intento de parte de uno de los policías del operativo por desaparecer casi 6.000 archivos de video contenidos en el disco duro de las cámaras de seguridad. 1.190 de esos correspondían únicamente a las horas de la intervención. Y esta semana, finalmente, el cantante conocido como Juancho Peña dio su versión ante la policía. José Luis Leiva y Juan Carlos Vera con el reportaje. Peña Arias. ¿Qué le dijo a los familiares, caballero? ¿Usted estuvo adentro de la discoteca? ¿Cuánto tiempo estuvo? Al día 12, después de la tragedia, el cantante que solo se había dejado ver virtualmente aparecía en carne y hueso, con los brazos sueltos, después de, al fin, contar los fatídicos acontecimientos en Tomás Restobar. Su versión, la más importante, la más buscada por la policía, hoy apuntala a otros personajes en la trágica noche del sábado 22 de agosto del 2020. Tenía suscrito contrato con Josep Antonio Huerta Quispe, conocido como Chacayorti. Los musicales que te trae Juancho Peña y la voz de oro internacional. Johnny Finn, feliz primer aniversario. Canté en su aniversario de 16 horas 30 a 21 horas en el local Tomás Restobar. Juancho Peña es la voz de oro que sonó en vigente emergencia sanitaria en discotecas donde se propagó el letal virus y en Tomás Restobar, donde además cundió la muerte. Olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. Juan Peña Arias es uno de los eslabones que conforman esta cadena de actos trágicos. Cada uno de sus pasos, el minuto a minuto de lo que él, los asistentes y policías hicieron, la verdad de los hechos, se encuentra en este dispositivo que almacenó los archivos de videovigilancia, pero fue manipulado por el suboficial Aarón Salcedo. Extracción del equipo TBR. Es preciso señalar que el análisis siguiente se realiza sobre los videos eliminados que fueron recuperados. Se logró recuperar 5.924 archivos de video que habían sido eliminados. Los hechos se van armando como un rompecabezas. La figura de la verdad cobra forma y no deja oportunidad para las réplicas. La información inicialmente brindada lamentablemente ha sido falsa, no habiéndose ajustado a la verdad. Tomás Restobar y los 13 muertos en camino hacia la verdad. Ahora, en Panorama. ¿No tiene nada usted que ver? ¿Ha podido usted hablar con los familiares quizás? ¿Sí? ¿Ha podido usted hablar con los familiares? ¿No va a declarar? ¿Tiene miedo quizás? ¡Feliz primer aniversario! ¡Para mi gente de Lima Norte! El cantante Chicha, que ofrecía conciertos en plena emergencia sanitaria, el que llenaba locales donde las mascarillas quedaban en el cuello para el libre paso de la cerveza. Es Juancho Peña, promoviendo el contagio del letal virus. ¡No! ¡Gente de la bulla! Este es Juan Peña Arias, en un concierto para la barra conocida como La Bulla, en Los Olivos. Su presentación fue grabada, todos sin tapaboca,
conscientes de que están siendo registrados por cámaras semiprofesionales. Les están haciendo un video en plena pandemia. Tuvo que ocurrir lo de Tomás Restobar para que dejara de cantar, para que desaparezca de los radares y para que al fin, después de 12 días de la tragedia, rinda su manifestación ante la policía. Peña Arias. No, Peña, ¿cuáles son las diligencias efectuadas al interior de la división de homicidios? ¿Qué es lo que le puede decir usted a todas las personas y a los familiares de aquellas personas que han fallecido al interior de la discoteca? ¿No tiene nada que ver? ¿Ah? No, no, ¿qué le dijo a los familiares, caballero? ¿Usted estuvo ahí? Fue lo único que alcanzó a decir antes de echar a correr despavorido. Para su infortunio, el auto que lo llevaría presentó un desperfecto y no arrancó. Se quedó aprisionado, con las lunas arriba, llamando por teléfono y con la cabeza gacha por 20 minutos. Desde afuera le preguntaban qué había ocurrido durante su concierto en Tomás Restobar, pero prefirió no mencionar esos nombres y detalles que sí consignó en su manifestación. Tenía suscrito contrato con Joseph Antonio Huerta Quispe, conocido como Chaca Jordi. Este hombre de prominentes mejillas ha sido mencionado por Juan Peña Arias, según el resumen de su manifestación. En imágenes, los dos presentes en el escenario de este lapidario local, sin licencia para discoteca. Él es Chaca Jordi. Ya la presencia de Juanchito Peña en el escenario, por supuesto. Chaca Jordi era una suerte de animador, el que mandaba saluditos durante las transmisiones en vivo, el de las bromitas con el público. Concierto virtual en su primer aniversario de Juancho Peña. Estuvo siempre con Juancho Peña como incondicional, incluso en aquellas tocadas en vía pública para el festejo de cumpleaños. Ese era Chaca Jordi, quien el 22 de agosto en Tomás Restobar, donde murieron 13 personas asfixiadas, ese día estaba de aniversario y Juancho Peña, por supuesto, era el cantante de gala. Feliz aniversario, Chaca Jordi. Sábado 22 de agosto, concierto online. Tenía suscrito contrato con Joseph Antonio Huerta Quispe, conocido como Chaca Jordi, para cantar en su aniversario de 16 horas 30 a 21 horas en el local Restobar, cobrando 1.400 por la presentación, recibiendo 400 de adelanto. Pero en la fiesta, con más de 120 asistentes bailando, ebrios de júbilo, Juancho Peña decidió que no podía irse dejando a su público insatisfecho. Con la voz de oro de Juancho Peña, esta transmisión en vivo. A las 8:40 de la noche, dice, alistaba un par de canciones más, solo un par, y terminaba la presentación. Aquellos 5 minutos fueron la antesala. Lo que sucedió después de las 8:45 de la noche ha sido narrado por imágenes desgarradoras. La gente se atropellaba al final de la pendiente, se atascaba hasta perder el conocimiento. Fuera, se hacía lo posible por romper la puerta. Se abrió, los cuerpos quedaron tendidos en el pavimento y en las escaleras. Todos están desmayados, gente, miren. La muerte se abrió paso a galope. Por las ventanas ya se avistaban los intentos de escape desde el segundo piso. En este video, una mujer está bañada en sombras. Duda. Están saliendo por acá. Frente a ella hay un precipicio.
y a sus espaldas, un azul absoluto que tiñó la atmósfera de los trágicos momentos transcurridos ahí dentro. Las explicaciones vinieron, hasta los más altos mandos respaldaron una versión que fue desmentida a la luz de las evidencias que esta semana precisaron una sucesión de hechos un tanto confusos y desconocidos hasta ahora. Es un documento de 84 hojas que toma como evidencia el dispositivo DVR, es decir, la memoria donde se almacenaron las imágenes de las cuatro cámaras de videovigilancia. El Ministerio Público detectó que 5.924 archivos de video habían sido eliminados. De ese número, 1.196 correspondían al momento de los hechos, pero se borraron del DVR. Se recuperaron las imágenes correspondientes a la cámara que grabó el ingreso de la policía e imágenes cuando el suboficial Aarón Salcedo manipulaba en presencia de un policía uniformado el DVR. Pero además se recuperaron archivos de video de la escalera y de la sala de baile. La pericia revela también fragmentos aún no vistos de las cámaras de seguridad. 8:45, ingresa un oficial de civil, tiene un arma en la mano, la fiesta se desbarató cuando advirtieron la presencia del policía. A los segundos ingresan tres efectivos para dispersarse en el interior. Un policía camina con el arma en la mano, la celebración se detiene, al filo de la escalera ya se para una policía. Por los tres galones, este agente tiene rango de capitán, habla por teléfono y también con este hombre de gorra. Apenas 2 minutos después de la intervención, este hombre le enseña un carné a los agentes. Según el peritaje, el hombre de gorra es un policía de civil que permite la salida de tres mujeres. Era un agente participante de la reunión que no pertenecía al Grupo Terna ni al Escuadrón Verde. La puerta se cierra a las 8:53 de la noche. Nadie imaginaba lo que se venía. Los asistentes, aún con presencia policial, iban a la barra a comprar cervezas y seguían bebiendo. Las mujeres ya empezaban a bajar cuando de pronto todo se volvió un caos. La presión era tan fuerte en la escalera que este hombre, empujado por la gente, rompe el espejo con su mano. Los policías tratan de impedir que más personas desciendan, pero es tarde. Un asistente camina por encima de los aprisionados para auxiliar a un compañero. Se observa a Juancho Peña cerca del espejo. A las 9:17 de la noche, después de casi media hora de iniciada la intervención, se abre la puerta por completo, dejando escapar la tragedia de Tomás Restobar. El peritaje concluye también que no se detectó que se hayan lanzado cervezas, como la policía argumentó al principio, y que, en efecto, no se efectuaron disparos ni se usó bombas lacrimógenas. Es en este contexto que Juancho Peña ha contado su versión. En ella señala que fue Chaca Jordi el que lo contrata de manera verbal por 1.400 soles para que cante en Tomás Restobar y que los asistentes reventaron los vidrios de la ventana para ventilación, aunque tal parece que no fue así.
Una tragedia con diversos claroscuros, con medias verdades u omisiones que demandan una respuesta y rápida ante las nuevas evidencias. ¿No tiene nada usted que ver? No, ¿qué puede decir? ¿Ha podido usted hablar con los familiares quizás? ¿Sí? ¿Ha podido usted hablar con los familiares? ¿No va a declarar? No. ¿Tiene miedo quizás? Otros que han prestado declaración en Inspectoría de la Policía Nacional han sido todos los miembros, es decir, los policías que participaron en esa operación. Eso para poder establecer exactamente el nivel de responsabilidad o la parte de acción que correspondió a cada uno de ellos. Que se investigue con pulcritud y se cuente la verdad completa. Vamos.